Hermanas y hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro de fe y fraternidad. ¿Cuánto admiramos a la Virgen Dolorosa por haber sufrido como sufrió, por haber amado como amó? La vida de la Santísima Virgen estuvo profundamente marcada por el dolor, pero fue capaz de asumir con entereza y con amor, porque aceptó y soportó los sufrimientos que padeció por el dolor de su Hijo Jesús. Iniciamos nuestra celebración entonando en canto de entrada. Estimados hermanos, muy buenas tardes. Hoy llegamos a sus hogares a través de este gran medio de comunicación para unirnos en oración. Oramos por la salud de Alejandro Hernández Loyola, Lidia Túncar de Hernández, Luisa Magallanes Carvajal, Rosauro Casana, Bárbara Barreto, Rosario Loyola Magallanes, Yulisa Loyola, Ángel Magallanes, Miguel Loyola, Joana Loyola, Aldemir Farfar, Sonia Donaire. Y por nuestros hermanos que pasaron a la casa del Padre, Pablo Rosendo Vargas Roa, María Yataco, viuda de Martínez, César Marín, y por Leonardo Tasaico Figueroa. Piedad, Señor, que estoy en peligro, líbrame de los enemigos que me persiguen, Señor, que no me avergüence de haberte invocado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de entrar al encuentro con la palabra del Señor, en un momento de silencio, con humildad, nos reconciliamos. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdona. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano,
De seguro una vez más Él me perdona. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdona Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdona Dios amigo, Dios amor. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado, al que nos ha sometido nuestra debilidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Jeremías nos sumerge en su pasión, que es la de cualquiera que busca ser fiel, consecuente con su fe en Dios y que se arriesga a anunciar y denunciar en medio de este mundo, pero nos invita a alabarlo aún en medio de su circunstancia, pues confía en su justicia. Escuchemos. Dijo Jeremías: yo oía la murmuración de la gente, hay temor por todas partes. Denunciemos a Jeremías. Hasta mis amigos esperan que yo dé un paso en falso, a ver si deja engañar, y entonces lo venceremos. Nos vengaremos de él, pero el Señor está conmigo. Como un guerrero poderoso, mis enemigos caerán y no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso. Sufrirán una humillación eterna que no se olvidará. Y tú, Señor de los ejércitos, que examinas al justo y sondeas los íntimos del corazón, hazme ver cómo castiga a esa gente, porque a ti he confiado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, que libró la vida del pobre de manos de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrente destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte.
muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz, mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. El Evangelio nos presenta el intento de los enemigos del Señor de apoderarse de Él para matarlo, pero Él se les escapa de las manos. Nos preparamos para escuchar muy atentamente el Santo Evangelio entonando la aclamación. En Cuaresma, tiempo de prueba, hasta el desierto me lleva el Señor. A ofrecer mi vida en oblación, como lo hizo Jesús en su pasión. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. En Cuaresma, tiempo de espera, en el desierto acompaño al Señor. Junto a Él preparo el corazón para el día de su resurrección. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos de nuevo agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les dijo: muchas obras buenas por encargo de mi Padre les he mostrado. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: no está escrito en la ley de ustedes. Yo les digo, ustedes son dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo. Dicen ustedes que blasfema por haber dicho que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Jesús se fue de nuevo a la otra orilla del Jordán, al lugar donde anteriormente habían estado bautizando Juan, y se quedó allí muchos. Y muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo,
Pero todo lo que Juan dijo acerca de este hombre era verdad, y muchos allí creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestra comunidad parroquial. Y saludamos a todos nuestros hermanos que de una u otra forma expresan su cariño, expresan su amor a Dios y quieren compartirlo con nosotros. Queridos hermanos, hoy reflexionaremos nuevamente el Evangelio de Juan, que durante estos días lo hemos estado meditando, lo hemos estado reflexionando. Y hoy, queridos hermanos, comenzamos a ver en este Evangelio de Juan muchas reacciones contrarias de la gente. Días atrás, Jesús hablaba en este Evangelio de la libertad. Y la gente decía y respondía, pero si nosotros no somos esclavos, no se daban cuenta de que lo que hablaba Jesús, a lo que se refería Jesús era de una libertad interior. Y hoy, hermanos, está muy claro en este Evangelio la razón por la cual buscan matar a Jesús. Lo quieren condenar a muerte. Y ante las acciones de los hombres, Jesús hace la pregunta, lanza esta pregunta: ¿por cuál de esas obras buenas me quieren apedrear? Indudablemente los fariseos no se quieren quedar silenciosos. No se quieren quedar callados. Y contesta: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Queridos hermanos, cuando los fariseos lanzan esta respuesta a Jesús, nos damos cuenta de que en el corazón de los fariseos no está Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que la relación que nosotros podamos tener con Dios tiene que marcar una diferencia. Sobre todo en todo aquello que nosotros hacemos. Jesús sabía muy bien quién era Él en su interior. Jesús sabe que es el Hijo de Dios. Y lo dice de una manera contundente. No es como, por ejemplo, la respuesta que Juan el Bautista dice: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, hay uno que viene detrás de mí. Y si queremos completarla, que no soy digno ni siquiera de desatarle los pasadores de sus sandalias. Jesús dice: yo soy. Y lo dice de una manera clara: el Padre y yo somos uno. Y esta respuesta que Jesús daba era una respuesta que les molestaba mucho a los fariseos.
De tal manera que Jesús tiene una conciencia muy profunda de quién era. A tal grado que se asemeja a Dios y los fariseos no pueden controlar esto. Queridos hermanos, Jesús lanza la pregunta: ¿por cuál de las obras buenas me quieren apedrear? Cosa que para los fariseos no puede dejarlo de lado. Los fariseos pueden aceptar estas obras que Jesús manifiesta, estas obras que Jesús las realiza. Pero los fariseos están llamados muchas veces a poder manipularlas, a poder controlarlas. Y si fuera así, lo pudieran hacer. Pero siempre y cuando Jesús no supiera quién es Él. Y Jesús no se movería con libertad, sobre todo con una libertad interior. Y si Jesús deja que el fariseo controle, que el fariseo manipule las obras, hasta incluso pudieran hacer negocio de ellas. Muchas iglesias no hacen negocios con aquellos pseudos milagros que muchas veces nosotros escuchamos, de muchos pseudos milagros que suceden. Jesús es alguien que hace milagros, pero es alguien que sabe quién es Él en su interior. Y con eso no se puede hacer negocio, no se puede manipular. Es importante porque esa es la razón por la cual buscan tan eliminar a Jesús. Queridos hermanos, sabemos que la realidad de Jesús, en el contexto en el cual Jesús se mueve, en el contexto en el cual nosotros nos movemos, existen muchas veces razones políticas, económicas, sociales, religiosas. Pero lo que es en el fondo es que no lo pueden manipular. Para el día de hoy, hermanos, no es suficiente hacer obras buenas. Tenemos que conocer en nuestro interior quiénes somos. Porque habrá alguien que diga: haz el bien sin necesidad de quien creas. No importa cuáles sean tus creencias personales, solamente haz el bien. Para un católico, eso no es suficiente. Porque si tú haces cosas externas, por más buenas que sean, ten la seguridad que pueden ser manipuladas, pueden ser corrompidas muy fácilmente. Pero si esas cosas externas están en sintonía con esas cosas internas, ¿de quién eres tú? Sabiendo cómo eres tú, nunca podrán ser manipuladas. Jamás. Porque para nosotros, queridos hermanos, lo importante es el ser como el hacer. Y en orden de prioridades, es más importante el ser. Porque cuando tú te descubres quién eres, eventualmente harás las cosas que están en relación con quién eres. Cuando tú te sientes amado, cuando tú tienes la experiencia de Dios, cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando tienes la experiencia que fuiste creado a imagen y semejanza, que eres redimido, que eres templo del Espíritu Santo,
vas a vivir como vive el Hijo de Dios. Pero si solo pretendes hacer cosas externas sin cuidar tu interior, esas cosas externas pueden ser nuevamente manipuladas. Reflexionemos, hermanos, cómo está nuestra relación con Dios. Hacemos muchas cosas buenas exteriormente, pero también estamos haciendo cosas buenas interiormente. Esa es la pregunta que muchas veces nosotros nos tenemos que hacer. ¿Hacemos buenas las cosas interiormente? ¿Estamos siempre en relación con Dios? ¿Estamos siempre en relación con nuestros hermanos? Los fariseos, queridos hermanos, hacían cosas externas. Se sentían bien haciendo cosas externas, pero se habían olvidado de su interior, de su relación con Dios. Por eso muchas veces nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿cuán cercano estoy de Dios? Y el fariseo posiblemente nunca se la hizo. Esa pregunta para el fariseo posiblemente era muy imposible de hacérsela, porque el fariseo hacía más cosas externas que descuidaba lo interno, su relación con Dios, su amor con Dios, su acercamiento a Dios. Se decían amar a Dios, pero en el fondo estaban muy lejos de Dios. Por eso Jesús se atreve a decirles: estos hombres me honran con los labios para afuera, porque su corazón está muy lejos de mí. Queridos hermanos, si hay un encuentro íntimo con Dios, si tenemos un encuentro íntimo con Dios, entonces ese encuentro nos impulsará a hacer cosas buenas. Pero si no hay un encuentro íntimo con Dios, esas cosas buenas tendrán una fecha de caducidad. El encuentro con Dios es un encuentro que nos da fuerza para que nuestro amor sea genuino. Cuidemos nuestro ser para que nuestro ser sea también genuino. Que el amor de Dios nos impulse siempre a amarlo y a amar a nuestros hermanos, y que esa necesidad de Dios y que ese encuentro con Dios y ese acercamiento con Dios sea también para nuestros hermanos que luchan por la vida, por nuestros hermanos doctores, enfermeros, por los agentes policiales, militares, que día a día buscan que los hombres comprendan del por qué se les pide que guarden cuarentena. Que el Señor los bendiga y que les permita acercarse cada vez más a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Peticiones. Con actitud humilde y filial, le abrimos el corazón a Dios de la vida, como lo hizo María, y le presentamos las necesidades de toda la humanidad, diciendo: María, que seamos humildes como tú. María, que seamos humildes como tú. Por el Papa Francisco,
Te pedimos que lo fortalezcas en la misión encomendada de guiar al pueblo de Dios y su testimonio nos confirme en la fe verdadera. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Por la Iglesia, para que transmita con sus gestos y palabras la vida que Dios nos ofrece. Que la Iglesia sea un recinto de acogida y paz. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que Dios ilumine los corazones de nuestra niñez y juventud y que, al sentir el llamado divino, den el sí de su entrega a los demás. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Por los que han perdido el sentido de la vida, por los que se refugian en la droga o el alcohol, por los que ven en el suicidio como la única puerta de salida, para que se encuentren con personas y las motiven a seguir luchando y apostando por la vida. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Por todos y cada uno de nosotros que nos encontramos sintonizando nuestra liturgia, para que seamos signos vivos del reino, comuniquemos vida y paz en nuestro entorno. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Por nuestros hermanos que necesitan salud corporal y espiritual. Por Alejandro Hernández Loyola, Lidia Túncar de Hernández, Luisa Magallanes Carvajal, Rosauro Casana Valdés, Bárbara Barreto, Rosario Loyola Magallanes, Yulisa Loyola Loyola, Ángel Magallanes Loyola, Miguel Loyola Loyola, Joana Loyola Loyola, Aldemir Farfán Donaire, Sonia Donaire Luján, para que tú, Señor, los reconfortes y los libres de todo mal. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Por nuestros hermanos que nos precedieron a la casa del Padre, por Leonardo Tasaico Figueroa, por María Yataco, viuda de Martínez, por César Marín Sumarán, por Pablo Rosendo Vargas Roa, para que el Señor de la vida los admita en su reino. Roguemos al Señor. María, que seamos humildes como tú. Escucha, Padre Santo, las oraciones que te presentamos y aquellas oraciones que quedan en lo hondo de nuestro corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estos dones de pan y vino que con humildad acercamos al altar serán para nosotros vida y fortaleza que anima nuestro camino a la Pascua. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es, Señor, es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión y sueño, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi ser.
renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, servir siempre a tu altar con dignidad y participando en él frecuentemente, danos la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza, y por la fuerza de la cruz, el mundo es juzgado como reo, y el crucificado exaltado como juez poderoso. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo. Están los cielos y la tierra de su gloria. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, bendito seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Yataco, viuda de Martínez, César Marín Sumarán y Leonardo Tasaico Figueroa, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. La oración es el signo de comunión entre todos nosotros. Oramos por todos nuestros seres queridos que necesitan de nuestras plegarias. Y por ello, con fe y esperanza, decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el abrazo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, vencedor de la muerte y el pecado, nos hace partícipes de esta vida eterna. Con alegría, hermanos, recibiremos nuestra comunión espiritual, diciendo todos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas jamás que me aparte de ti. Amén. Oración de acción de gracias. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me apartes de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Avisos parroquiales. Todos sabemos que nadie puede salir de sus casas los días domingo. Por ello, les comunicamos que el día de mañana, sábado, celebraremos la Santa Misa del Domingo de Ramos a partir de las 4 de la tarde. Estén atentos. Queremos agradecer a la Municipalidad del Distrito de Tambo de Mora y de Chincha Baja por permitir que esta celebración litúrgica llegue hasta Sesuagre. Gracias a ellos por su apoyo incondicional y que el Señor los siga bendiciendo por ese gesto que tienen con nuestra parroquia. Oremos. Este don que hemos recibido, Señor, nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Estimados hermanos, siempre gustosos para servir en el altar a nuestro pueblo y compartir esa palabra, la palabra de Dios lleno de esperanza para nosotros. Sobre todo en este tiempo que mutuamente en el camino de la vida debemos consolarnos, alentarnos y sobre todo ayudarnos. Que tengan muy buenas tardes. Hermanos, nuestra fe ha de ser viva y activa. Una fe como la de María, que ve morir a su hijo y de esa manera. Necesitamos como María ser fuertes en la soledad y en las despedidas. Fuerte por el amor que hace llevadero todo sacrificio y renuncia. Fuertes por la fe y la confianza en Dios. Nos despedimos cantando.